¿Cómo está el campo trabajando hoy a esta altura en tareas de siembra? No sé si hay todavía áreas pendientes de siembra. Queremos saber cómo está ese avance de la zafra 2021 ya. Bueno, la siembra ha culminado ya. Terminó ya. Puede ser que algunos poquitos hay todavía, pero su gran mayoría ya ha terminado. Y hoy la región de Canindeyú tuvimos una buena lluvia, pero según las informaciones hacia Sul y Itapúa no llovió. Entonces no tenemos una constancia de lluvias. Estamos de cierta forma preocupados con esto, que la tendencia climática indica que vamos a tener un 25% menos de lluvia del promedio de los años anteriores. Y esto también se prevé que enero, febrero no va a tener mucha lluvia tampoco. Entonces, vemos con preocupación esto, pero tenemos que estar esperando que esto realmente no se cumpla las tendencias, los pronósticos, que por ahí venga a llover por lo menos a cada 8 o 10 días, que sea 20 milímetros, ya va a ser bueno, ¿verdad? Entonces, el cultivo está bien nacido, bien instalado, y ahora estamos en la fase de tratos culturales, que es control de maleza, control de insectos, y pronto va a venir el control de enfermedades. ¿Cómo está el desarrollo del cultivo a esta altura? En estas etapas que usted estaba mencionando, ¿hay un desarrollo parejo? ¿Depende de la región? Cuéntenos un poco acerca de ese avance. Sí, depende de la región realmente, porque nosotros tenemos una situación del sur de Itapúa, donde llovió más temprano, inicio de septiembre, que ellos pudieron plantar en la época normal que se suele plantar en inicio de septiembre, pero ahí vino la escasez de lluvia en octubre y las plantas no desarrollaron bien. Entonces, ahí ellos están afectados con esto. Y nosotros, como recién en octubre, a partir del 16 de octubre empezamos la siembra, estamos con desarrollo inicial muy bueno. Entonces, no tenemos un desarrollo normal en todo el país. Tenemos regiones que están muy bien y regiones que no están tan bien. Usted dice nosotros, no para comentarle un poco a la gente en qué zona también usted está trabajando y para ir ubicándole a la gente que se va conectando también en Canal Pro. Sí, nosotros, yo particularmente estoy en Nueva Esperanza, Canindeyú. Sería a la parte sur de Canindeyú. Estoy a 3 kilómetros de la divisa entre Alto Paraná y Canindeyú. Está el río Itambeí, donde tenemos la industria alcoholera, la mayor industria alcoholera del Paraguay, que es Impasa, ¿verdad? Que está en el distrito de Nueva Esperanza. Y por eso cuando digo nosotros, hablo de la región de Canindeyú. Área de siembra a nivel nacional. APS tiene socios en todo el país, sabemos que tiene los datos de todo el país, por eso le consultamos. Comparado con lo que fue la zafra anterior, ¿hubo una disminución? ¿Se mantiene? ¿Cómo está el área de siembra? Las informaciones todavía no tenemos exactas, pero lo que se prevé sí que se mantiene la área de cultivo, y puede ser que haya un incremento porque el Chaco está plantando también, y puede ser que aumente un poco la área de cultivo en el Chaco con las áreas de pastura que se está volviendo plantío de soja, pero seguramente se va a mantener la área de cultivo y con un poquito de incremento. ¿En el Chaco ya sembraron también ahora? Y todavía están por empezar la siembra, ya se suele sembrar un poco más tarde. Ahora, como vino la lluvia la semana pasada, creo que van a estar empezando la siembra. ¿Época de siembra en el Chaco regularmente, cuál sería? Y yo no tengo informaciones precisas del Chaco sobre el cultivo de la soja porque es algo nuevo. Uh-huh. Entonces no tenemos así una información ya de un calendario bueno para la soja en el Chaco. Nosotros sí tenemos el calendario para la parte oriental. Ahí sí sabemos que a partir del inicio de septiembre, cuando termina la pausa sanitaria, ya se puede sembrar soja hasta febrero. Entonces tenemos toda esa ventana para sembrar la soja. Pero el Chaco todavía no tiene seguro el calendario de época de siembra. Como que va ingresando, pero es buena noticia también porque se está ampliando más también el sector de producción. Sí, el Chaco están experimentando. Entonces, los productores son personas que siempre suelen decir que creen que mañana es mejor que hoy, y si mañana no es mejor, pasado mañana sí va a ser. Y los que están apostando en el Chaco piensan de esta forma también. Siempre el productor trabajando y sin bajar los brazos. Ahora, usted nos hablaba un poco acerca del retraso de siembra en algunas zonas. ¿Qué significa esto para el calendario agrícola? ¿Esto va a afectar después también lo que va a ser el calendario de siembra de maíz, por ejemplo, para que nos podamos ubicar un poco en cuál va a ser el efecto de esto? Y sí, esto ya, la soja plantada en octubre, para el potencial productivo de la soja es una época muy buena.
va a responder bien en la producción, pero la segunda safra, llamada safrinha, sí ya está comprometida, porque cuando se empieza la siembra de maíz ya a fines de febrero, porque no va a haber forma de entrar antes, ya va a estar muy susceptible a las heladas de junio, julio. Entonces, el productor va a elegir quizás plantar abono verde o destinar mayor área para trigo. Pero si él tiene su propiedad es susceptible a helada, tampoco va a poner trigo. Entonces, la segunda safra, safrinha, sí está comprometida. Porque en los años anteriores se hacía una buena segunda safra, ¿verdad?